De salida aquí y tuve que agarrar mi equipo de oxígeno porque vamos a 15.000 pies, entonces voy a tener eso listo. Ok. Tengo 1700 revoluciones, chequemos los magnetos. Izquierda va bien. Derecha. Estuvo bien. Drop check. Vamos a hacer otro prop feather check en la izquierda. Como en el motor está un poco frío todavía. O más bien en guión. Derecha, otro feather check. Todo bien ahí. Puede ser chequeado los high pumps. High pump en la derecha del auxiliar, ahí está. Vamos a chequear los instrumentos de motor. Manifold pressure, motor izquierdo, presión, cylinder head y temperatura. Motor derecho, presión, cylinder head, temperature y temperatura de aceite, buena. 1700 revoluciones, tenemos combustible full. Vamos a checar respuesta de EGT. Voy a bajar una mezcla y en EGT está subiendo, o sea, respuesta en EGT. Tenemos un wind suction, fuel totalizer, tenemos temperatura, oxígeno, y vamos a checar los voltajes de los antenadores izquierdo. No está, pero el alternador derecho está teniendo, agarrando una carga del izquierdo. Entonces está, pasa ese test, batería, tenemos 28 voltajes, volts. Y un idle check, vamos a cortar los motores. Idle, no se apagan, es lo bueno. Vamos a hacer un take up check, una checklist. So run up, chequemos la temperatura del aceite en green, which is rich, props full, top flaps open, power is required, chequemos los magnetos, chequemos los props, voltajes y ohmmeter, vacuum check, chequemos el flujo de combustible, confirmamos en EGT, y chequemos un idle check, confirmamos otra vez que los top flaps están en abiertos, verify doors closed and locked, so la puerta está cerrada, los view cups están cerrados y asegurados, y en ese es el run-up checklist. Y vamos a hacer ahorita en line-up, o sea, fuel pumps, fuel check, detect and tank. Vamos a checar la cantidad de nuestro combustible, mixture rich, props full, taxi light and landing light at night. Vamos a prender la landing light, transponder prendido, pido en anti-ice DG en aircraft and unnecessary accessories, AC and unnecessary accessories, perdón, off. Entonces, antes de hacer eso, voy a tener mi equipo de oxígeno listo. Y conectar esto. Ahí está. Southwest 1475, contact NorCal Departure. Switch Departure, Southwest 1475, good day. Ok, ya no me lo tengo puesto, pues ya está listo para ponerse cuando esté ascendiendo. Todo está bien, y vamos de salida. Vamos a llamar a la torre, avisar que estamos listos para el despegue. Real Tower, good morning, Twin Cessna 1737 Echo, Holy Shirt 16 left, ready for departure.
One Cessna 1737 Echo Reno Tower, caution wake turbulence, Boeing 737 depart at the parallel. Wind variable at 5, runway 16 left, clear for takeoff. 16 left, clear for takeoff, they will caution the wake, 1737 Echo. Alright, landing lights prendidos, checamos pilar, no hay nadie. The fuel pumps on, props, rich, props food, flaps arriba. Landing light, taxi light, strobes on. Tenemos en, y no tenemos aire acondicionado, pero el heater está off. Confirmamos pista 16 izquierda. Mantenemos, vamos a subir los motores a 2000 revoluciones. Checamos. Todo está bien, full power. Empezó a agarrar el turbo. Good power. Chequemos otra vez los extremos. Esto está bien. Airspeed is alive. 80 knots. 95, rotate. Chequemos, presionamos los frenos. Tren arriba. Y apagamos landing lights. Prendemos el heater porque está frío. Y vamos a encender vía el localizador. Start fijo RIC 2. 10.000 pies tenemos asignado. Bien, un día hermoso. Twin Cessna 37 Echo, contact NorCal departure. NorCal departure, good day, 37 Echo. ATS. Light power. NorCal departure, good morning, Twin Cessna 1737 Echo, leaving 6200, climbing on the Mustang 8 to 10,000. November 1737 Echo, NorCal departure, radar contact, climb and maintain, file up a 1900. We're filed all the way up to 15,000, that has the final for 37 Echo, confirm. November 37 Echo, radar contact, climb and maintain, 15,000. 15,000, 37 Echo. Ya, yo me estaba asustando, ni viendo de bueno 190, dije, no, ya no dije. No, no puse mi plan de bueno 19010. Y ese pienso ya nos dio el controlador. Southwest 1475, contact Oakland Center 128.8. 128.8, Southwest 1475. Vamos con el power, manifold en 33 pulgadas, un poquito, vamos a dar un poquito más, 2500, vamos a prender en prop sync. Vamos a sobre el fijo RIC 2, vamos a hacer viaje por la izquierda hacia el bor. Empezando ya. El GPS nos está diciendo que va a ser como un rumbo 020 para bor, ahorita lo confirmamos. November 37 Echo, turn left direct Lovelock. Left turn Lovelock, 37 Echo. Nos dio directo Lovelock, Lima Lima Charlie. Y vamos para allá. Ok, ya está grabando otra vez. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué para de grabar bruscamente este GoPro. Yo voy a tener que averiguar eso, nunca me ha pasado eso. Bueno, llega unos 15.000 pies, unos 15 minutos de destino estamos. Ahorita voy a empezar a reducir la potencia lentamente. Como les dije, esto es un avión turbo cargado, no se puede bajar y subir la potencia los tragos bruscamente. Entonces, porque si haces eso, estás cambiando, como en turbo, es una turbina, estás cambiando la temperatura de la turbina
bruscamente haciendo eso. Entonces, con el transcurso de tiempo, si es una maña que agarras a hacer bajar y subir la potencia, puedes causar daños a los cilindros porque no están impuestos a tener cambio de temperatura así drásticamente. Entonces, es una buena técnica de siempre bajar una pulgada de manifold pressure por minuto para bajar lentamente la temperatura y no tener que esa preocupación de dañar los cilindros o un daño internamente a los motores. Hello, Twin Cessna 1737 Echo, checking in 15,000. We have pilot scratch in the Santa 900,000. 1737 Echo, Emerson, on low Scottsdale, fast 73022, advise me on the automated weather and notice from flight service and your approach request. Okay, we'll let you know when you have the automated weather and notice from flight service, and we'll let you know with the approach request, 37 Echo. El iPad se me sobrecalentó, no sé por qué, creo que no está dando el sol. Descargué los NOTAMs a mi 4Flight en el teléfono. Voy a agarrar la frecuencia. Ah, ya se me regresó el iPad. Voy a empezar a reducir. One Papa Echo, location Rapid City, altimeter 3026. Voy a empezar a agarrar. La frecuencia de este aeropuerto de ASAS es 2102. 5. 1833, and you're riding for 1-2, peak gusts 2-0, visibility 1-0. Sky condition, few, 8,000. Temperature, 1.1 Celsius. Dew point, 0.1 Celsius. Altimeter, 3022. Remarks, density altitude, 4,100. Heilig Field, Scotts Bluff, Nebraska. Automated weather observation, 1704 Zulu. Wind, 280 at 1.1. Peak gusts, 2.0. Visibility 1-0. Sky condition few 8,000. Temperature 8,000. No está nada mal. No, se puede hacer una proyección visual en la pista 3-0, 280 con rachas a 20. Para un minuto vamos a reducir a 30 pulgadas. Y está grabando. Aquí vamos a avisar al Denver Center y vamos a empezar a reducir a 1000 pies. And Denver Center 1737 Echo, we have the automated weather and we're descending to 900,000 now and we'll request the visual 30 for 37 Echo. 1737 Echo, roger. And do you want to continue on your current route there to Puri or do you just want to go direct to the airport at this point? We'll direct to the airport at this point, 37 Echo. 37 Echo, clear direct Scotts Bluff Airport, and descend and maintain 8,000. Descend and maintain 8,000, direct to Scotts Bluff, 37 Echo. Yeah, directo en aeropuerto, y 8,000 pies nos dieron. Tenemos descenso de potencia. Se va a haber una lluvia hacia el norte de nosotros. What was the distance to that moderate? Skyway 3739, right now I'm showing you 9 to 12 o'clock there, about 7 miles of moderate precipitation. Looks like on your current heading, it's going to keep you just south of the major stuff I'm showing. And then I do show a couple of small cells. Your 12 o'clock, 20 miles, extends about another 20 miles east along your route of flight there. Again, that was an 80s, few takes. Set, one's on fullest, plan descent, determined time to the airport, 5 minutos. Determined time to lose altitude, ya se hizo. Determine one inch per, 1 inch reduction manifold pressure per minute.
Reevaluate time and altitude. And target 9, I've really had no complaints. Mi target es 18 a 20 pulgadas de manifold para patrón de tránsito. Thank you. Echo, descend to maintain 7,400. 7,400, 37 Echo. 7,400 pies nos asignaron ahora. 18 millas del aeropuerto. Voy a apagar el yaw damper. November 1737 Echo, only show one VFR target now, you're 12 o'clock, 10 miles eastbound, altitude indicates 5,400, type unknown. I'll be looking out, we have him on the fish finder for 37 Echo, but we'll be looking out. Got a 5814, contact Salt Lake Center, 133.25. Continue. 7,400 pies, 13 millas del aeropuerto. Creo que ya se ve el aeropuerto de Navista. Hasta las 12. Adrian 12 Papa, like to proceed direct Gordon, 12 Papa. Clear direct Gordon. Okay. Estoy viendo si lo que está enfrente de mí es el aeropuerto o no. Creo que sí. 11 millas. Sí, sí es. And Santa Maria, 37 Echo, we have the airport at site, and we'll cancel IFR this time. 37 Echo, roger, IFR cancellation, receive squawks, VFR, and change to advisory, frequency improved. Alright, squawking VFR, frequency improved, 37 Echo, good day. Yep. Alright, estamos VFR. Okay, how does this radio sound to you? Sounds good, I can hear you. Alright, thanks. I was hearing you good when I... Oh, that's just not again. I was hearing you good when I was 10 miles out. Okay, good, good. And Scottsbluff traffic, Cherokee 447 has that traffic in sight, Scottsbluff. Scottsbluff traffic, you have a twin Cessna 1737 Echo, 8 miles to the west, inbound to land, Scottsbluff. Estoy manteniendo la vista para un Cherokee, creo que un avión VFR que me mencionó en centro antes de soltarme. Scottsdale traffic, Skyhawk 7-9er, 1-9er, left base, runway 30, full stop, Scottsdale. 30? Night vista 30, okay. Scottsdale traffic, twin Cessna 1737 Echo, 5 miles to the northwest, we'll be entering at 45 for left downwind runway 30, Scottsdale. Scottsdale traffic, Cherokee 447 is left base for runway 30, Scottsdale. Okay, está to left base, es Cherokee. Sorry, downwind for 447, Scottsdale. How do you set downwind? Voy a extender it downwind porque... A twin Cessna inbound Scottsbluff, what's your position again? We're 4 miles to the northwest on the 45 to left downwind. I heard someone on the left downwind, so we're going to make this our downwind kind of quite wide. And then we'll let you guys let that downwind traffic go in first after the twin Cessna.
Okay, yep, the Cherokee's beam the numbers on the downwind, I guess getting ready to turn base, and there's a Skyhawk on short final. Alright, sounds good. We'll be looking out 37 Nickel. So, coordinando con los tráficos. Dijo uno, beam the numbers. Okay, creo que, okay, yo no tengo la vista. Scott's Bluff traffic, twin systems at 1737 Echo on a wide left base, runway 30, Scott's Bluff. Correction, wide left downwind for 30, 37 Echo, Scott's Bluff. Medio, confundí ahí. Estamos en la misión. Scott's Bluff traffic, Cherokee 447 is turning final for 30, Scott's Bluff. Okay, en esta final, virando final, sí, lo confirmo. Traffic, Skyhawk 79199 is exiting at Delta, Scott's Bluff. Alright, prop sync off, heater off, excellent food, prop food. And Scott's Bluff traffic 79199, clear of all runways, taxi to parking via Bravo, Scott's Bluff. Scott's Bluff traffic, twin system 1737 Echo on the white left base for runway 30, Scott's Bluff. Valley Air, Skyhawk 79199, could get some fuel down at Hangar 29, please. It's going to be about 15, 20 minutes. All right, I'm going to leave it open and then I'll come down and get the ticket from you. Roger. Tren abajo, flap 15. Three green, one in the mirror. Y vamos a estar mirando final aquí. Ya. Yeah. Scott's Bluff traffic, Cherokee 447 is clear. This is 30 staying in pattern, Scott's Bluff. Scott's Bluff traffic, twin system 1737 Echo, we are final runway 30, Scott's Bluff. Voy a mantener los flaps ahí porque está un poco airoso. No vamos a extender food. Un poquito de potencia. Entonces no se sienten los vientos, pero está cruzado de la izquierda. Sobre la pista, cortamos potencia, poquito, pero poquito. Y le hicimos para... Y llegamos a Scott's Bluff, Nebraska. Como se ve la lluvia al norte de aquí. Entonces andamos por esta pista. Y alguien me está llamando. No sé quién sea, pero después contesto. Scott's Bluff traffic, twin system 1737 Echo cleared of runway 30. We're going to park at Valley Airways, Scott's Bluff.
Okay. Bueno, llegamos a Scotts Bluff, Nebraska. Bienvenidos. Vamos a echar combustible y vamos a salir a nuestro segundo aeropuerto, que es en Palwaukee, Executive. Entonces, voy a pausar aquí el video y ahí nos vemos después, ¿eh? Muy bien. Good approach, good afternoon, Twin Cessna 1737 Echo, 5000 with Alpha. Number 7, Charlie, you got traffic, about 11 o'clock, and 5 miles. Pure southbound, Altoona indicates 3000. Looks like it's inbound for executive. 7, Charlie, got him on TCAS for looking. Roger, somebody else called approach, say again. Yes, sir, November 1737 Echo, 5000 with Alpha for executive. 1737 Echo, Chicago approach, Roger, expect the RNAV runway 16, proceed to Arkaigu. Correct, Tiger, expect the RNF 1637 Echo. Archer 2155, like alright, select approach. RNF 16. This is Archer 21175. Alright, 175, maintain, just maintain 3500 for now. You'll have a Learjet going over the top yet, 4. Alright, so RNF, Tiger. 5 Echo Juliet, climb maintain 3000. No, 4000 Echo Juliet. And. And 175, where are you going today? IQ? Just missed that virtual 175. I'm sorry, 175. What do you mean, the llegada? RNAV, GPS primary 16. Just around Rock. Final approach course 161. Okay. Chico, minimum altitude at Chico 2300, going down to minimum, so 905. Airport elevation 647. MSA all around the runway 16 is 3400 feet. Let's approach, climb to 1200 feet, then climbing left turn to 2100, direct to the deer intersection and hold. A minimum 905, el clima ahorita en Chicago están reportando vientos de 0.20 grados, 12 nudos con costa a 20, 10 millas de visibilidad, cielo despejado. Esto va a ser una aproximación circular a la 34. Y tenemos al llegar a la pista 34. Y puedo cerrar eso, abrir la carta de aeropuerto, que es, no, round one. So, airport, RNAV 16. 5 Echo Juliet, there is traffic 11 o'clock and 4 miles, northwestbound, 3,500 or below, is a PA-28. Okay, entonces en la pista 34 tenemos 5,000 pies, pies de pista disponible. Vamos a quizás desalojar por Lima 2 o Lima 1 y vamos a Atlantic. Ahorita me llamo a Atlantic para avisarle que vamos a llegar. Y todo va bien. Ya vamos a llegar a Chicago, como pueden ver ustedes. Chicago Executive, Kilo Papa Whiskey Kilo. 3 horas 22 minutos desde cuando despegamos de Scotts Bluff, Nebraska. No pude grabar el despegue porque las cámaras, las baterías de las cámaras están descargadas. Una razón, pero ya les cargué durante vuelo. Ojalá yo pueda ver el aterrizaje, ¿ok? Y me recuerda que quizás ponga esta cámara. And he's on with you. Okay, he's on with me. I'm talking to him. November 175, traffic off your right. Now about your 3 o'clock, less than a mile at 4,000 westbound Learjet. And that traffic is in sight for 2175. No, 175, he's going to stay at 4, just going right over to stop you for Rockford. Yeah, no worries. He's absolutely no factor. 2175. 175, traffic has you in sight. Again, he's staying 3,500. You're passing him now, no factor. Connect Rockford approach on 121.0. Vamos a reducir potencia una pulgada. We got a TRA off of him. I can do it. 5 Echo Juliet, you did get a TCAS advisory? Yeah, he's 500 feet below us. Yeah, we got it. Okay, did you have to maneuver for it or no? No maneuver, just thought I'd let you know. All right, we're off to Rockford. Okay, 5 Echo Juliet, we'll see you later. 21-0. Hay una 37 frente, no sé. No creo que se vaya a ver por la cámara. Estamos en un espacio aéreo muy ocupado. 37 Echo, just to maintain 4,000. 4,000, 37 Echo. Estamos entrando en un espacio aéreo muy ocupado, muy congestionado. Tenemos Chicago O'Hare, muy cercano al aeropuerto de Chicago Executive. Está separado. Los dos aeropuertos están 5 millas aparte. Entonces, este control de Chicago Approach está muy ocupado, entonces hay que estar poniendo atención.
En este aeropuerto de Chicago Executive es donde empecé mi entrenamiento como piloto, donde empecé todas mis horas. Hice mi primer solo en un Cessna 150. Entonces es un gran gusto de estar de nuevo en este aeropuerto. Voy a estar solamente un ratito, pero cargar combustible, ir a comer. Pero aún así, es un gran gusto estar aquí. 37 Echo, just to maintain 2,500. 2,500, 37 Echo. 2,500, reducimos una pulgada de manifold. Y vamos para abajo. Normalmente uso el indicador de board número 2 como un reminder de altitud. O sea, de 030, 060, uso como, si me dan 3,000 pies, digamos, pongo 030 o 12,000. 120. Bueno, para mí será un reminder bueno para que después de qué actitud me dieron. Si pongo esto, que normalmente no lo uso durante el vuelo, así me puedo recordar qué actitud me dieron. Estamos 1,000 pies por arriba, 1,000 to go. Y reducimos otra. There is Zero Control, to maintain 2,500 traffic north, you know, factor. 2,500, I'm showing somebody my scope. 37 Echo, just to advise the field in sight, it's about your 1 to 2 o'clock and 1-2 miles or so. That's Phenom, it's about 8 miles northeast, would be no factor. Oh, you got the airport in sight, 37 Echo. Roger, expect your visual clearance here shortly. I'll kind of square you up for the for 1-6. All right, sounds good, 37 Echo. La pulgada, tenemos campo de vista, nuestra 1. Air 37 Echo, you are clear for the visual approach runway 16. Expect to cancel and circle 34 with tower. I clear for the visual 16. Expect to cancel and circle to 34 with tower, 37 Echo. Okay, ¿cómo vas a circular la pista 34? 37 Echo, speed is your discretion. That Phenom is about 6 miles in front of you. Again, no factor. Kind of executive tower, 119.9er. 19er and speed is discretion, 37 Echo, good 8. Adios. Executive Tower, good afternoon. Twin Cessna 1737 Echo, Andy Vision 16. Twin Cessna 1737 Echo, Executive Tower, wind 030 at 12, gust 19er. That's 5, canceling IFR, product circling, your choice, runway 34 or 6. We'll circle to 34 and we'll advise canceling for the circling for 37 Echo. Roger, and your choice, left or right traffic, runway 34. We'll plan on left traffic, 37 Echo. Good, Tower 37 Echo, we're ready to cancel and circle 434. 8-6, ready for departure. Cessna 7 Kilo Alpha, where's parking? Area 2. Cessna 7 Kilo Alpha, roger, turn right on Echo and then via Bravo to Area 2, this frequency. Right on Echo, Bravo, Area 2, this frequency, 7 Kilo Alpha. Tower 1737 Echo, canceling IFR, ready to circle. Twin Cessna 37 Echo, roger, cancellation of IFR received. Remain on the same code. And runway 34, clear to land number 2. Traffic is a Phenom on a left base to final. All right, clear land, circle 34 and behind the Phenom, clear land number 2, 37 Echo. And traffic will go in position on a crossing runway. Skyhawk 6265 Tango, Executive Tower, runway 6, line up and wait, traffic lands, runway 34. Line up and wait, runway 6, 6265 Tango. Alright, tenemos campo de vista, vamos a circular ya. A la 34. Voy a poner 10 grados, 5, perdón, 15 grados de flaps.
¿Tren abajo? Alright, three green. Tango, one in the mirror. Left to the north. I'll call your northwestbound turn, runway 6 clear for takeoff. Runway 6 at Pina, Mena Vista. You'll call our northwestbound turn, 6 clear. Vista, air at Vista. And tower Pina, park in Atlantic. Yeah, I'm Zero Charlie. Roger, turn left at Lima 2, straight into Atlantic, this frequency. Lima 2, stay with you, 130 Charlie. Este circular es muy corto porque justamente a mi derecha está en la clase Bravo de Nojer. Y ya como ya cancelamos IFR no podemos entrar. Wind 040 at 1-1. Okay, proceed on course northwestbound, thank you. Proceed on course northwestbound, thank you. 626 left Tango. Vamos a Lima 1. Twin Cessna 37 Echo, where's parking today? Atlantic, 37 Echo. Twin Cessna 37 Echo, roger. Turn left at Lima 1 or the end, your choice, and then via Lima 2 Atlantic, this frequency. Left at Lima 1 and then Lima 2 to Atlantic for 37 Echo. It'll remain at this frequency. Okay, llegamos a Chicago Executive. Un poco movida en la llegada por unos vientos cruzados. Me flotó mucho, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Para los drops. Parar en tiempo. Traffic not available. Llegamos. Bueno, aquí voy a parar el video. Porque ya llegamos y nos veremos en un par de horas para la continuación a Filadelfia. Ok. Runway 34, taxi via Lima, cross runway 12 and runway 6. Runway 34, taxi via Lima, and cross runway 12 and 6, 37 Echo. All right. Okay, bienvenidos de regreso. Estamos en el aeropuerto de Chicago Executive. Papa Whiskey Kido, Kido Papa Whiskey Kido. Estamos rodando pista 3-4, ya tenemos nuestra autorización. Vamos a Filadelfia, tercera y última pierna a día de hoy. Hay buen clima en primera mitad del camino, en la segunda mitad se va a poner un poco interesante. Tenemos básicamente
lluvia en Filadelfia en estos momentos. Tenemos 3 horas de vuelo, entonces esperamos para en la hora que lleguemos, ya sea en la lluvia se mueva hacia Necco. Ahí estamos cruzando pistas que están vigentes. Y entonces, creo que nos falta una hora más para que se mueva la lluvia, las 3 horas de vuelo. Y el pronóstico dice que va a estar no completamente despejado, o sea, va a haber capas de nubes a 9000 pies, pero libre de lluvia. Bueno, yo estoy rodando pista 3-4. Ya está atardeciendo. Tuve 2 horas aquí en Chicago, relajando un poco. Ya llevo 8 horas volando. Nos quedan 3 más. Pero vamos bien. Entonces, vamos a... por nuestro último vuelo. Pues, sincronizando la frecuencia de Torre, voy a hacer mi run up, porque no voy a hacer un briefing aquí rapidito de la salida. Alright, vamos a hacer el briefing de la salida aquí rapidito. Voy a tener la carta aquí fuera. 15 on and half departure. Okay, initial climb runway 34 will be heading 342 or sign heading at or above 1600. Expect radar vectors to side deck. Top altitude 3000. Okay, so tenemos que. Tower 77 Lima Golf, split the only RNAV 16 approach. DBM 77 Lima Golf, Executive Tower, just advise canceling IFR, put a circling your choice. Runway 34 or 6, wind 0308, gust 14. Off the Riva. Okay, we'll plan on 3-4. We'll run a checklist. And we'll let you know. Mixture, props, wool, cowl flaps open, power, mag check, checkamos los props, bolts, vacuum, fuel flow, confirm EGT, idle, cowl flaps open, verify closed doors, close and latch, and line up fuel pumps, check fuel detent, e mixture rich, props full, taxi lights, transponder, y vámonos. Negative tower, good. Afternoon, Twin Cessna 1737 Echo, holy shirt, runway 34, waiting IFR release. Twin Cessna 1737 Echo, Executive Tower, roger. Might be just a couple minutes for obstruction inbound traffic, cancel. Alright, sounds good. Twin Cessna 1737 Echo, traffic is a TBM, about 6 to the north, they're going to be entering the left now on 34. Turn right heading 040, runway 34, cleared for takeoff. Turn right, heading 040, runway 34, look clear for takeoff. We'll be looking up for the TBN 37 Echo. All right, headed it. Rumo 040, apuesto. TBM 7 Lima Golf, runway 34, clear to land, and where's parking? Clear to land, runway 34, 7 Lima Golf. Para ser bien, vámonos. Hawthorne. Hawthorne, thanks. Okay, tenemos instrumentos buenos. Airspeed's alive. 80 knots. 95. Rotate. Cluster 8, gear up. Twin Cessna 37 Echo, contact departure, we'll see you. Departure, good day, 37 Echo. Chicago departure, good evening. Twin Cessna 1737 Echo, 1500 climbing by the monks. 1737 Echo, Chicago departure, radar contact maintain 3000. I have a quick question for you, sir. Yeah, go ahead, 437 Echo. Are you supposed to just go straight across east there? Say that again? Are you supposed to just go straight east? Because I see you going over monks. Would we take you over the top of O'Hare before you went east? Would you just rather go east now and make your way towards Goshen? Yeah, we could do that for 37 Echo.
Okay, just wanted to make sure. We didn't know if you were, like, against going over water or something. No, yeah, well, yeah, we're a twin engine, so we could go over water. That's fine with us, 37 Echo. 37 Echo, thank you, sir. Flighting 090. 090, 37 Echo. Cero, nos dieron. We're 37 Echo, I just have amendment to your routing. Let me know when you're ready to copy. Stand by, 37 Echo. Okay, nos van a cambiar la salida. Number 97 Quebec Rock, Southside Milwaukee approach now on 135.87. 97 Quebec, contact Milwaukee approach 135.87. Alright, 37 Echo, go ahead with the routing. This is a small change. So you're clear to the northeast Philly now via present position, radar vectors for Gipper, then it's filed. Alright, clear to northeast Philly via the radar vectors Gipper, then it's filed for 37 Echo. Gipper. Go to the Gipper. G. Okay. Transmit pies. Number 37 Echo, climbing team 4000, departure 125.0. 4000, 125.0, 37 Echo. Kyle, approach, good evening. The 2017 Echo 3500 for 4000, heading 090. Number 1737 Echo, departure, climb 18-6000, O'Hare altimeter 3033. 3033, 6000, 37 Echo. Number 2570 is out of 4 for 5. Una salida muy ocupada. 2570 departure, radar. Teníamos una salida RNAV 5, nos cambiaron la jugada, pero eso es Chicago, como pueden ver. Pero todos vamos bien. Convoy 3785, connect Chicago Center 120.35, we'll see ya. Before 435, good day, Convoy 3785. American 2397, SATA 32, climb to 5000 on a 085 heading. American 2387, departure, radar contact, climbing 10-15000. 15000 for American 2397. Delta 2570, flying 340, climbing 10-15000. 340 on the heading up to 15000, Delta 2570. Envoy 4196, proceed towards Bartman. Bartman, Envoy 4196. Almost in. That was 5556, fly heading 090, and connect South Bend approach 118.55, we'll see you. Primero cuando me dijo que tenía una pregunta para mí y me dije que me la preguntara, no me entendí, pero ya entendí que me preguntó que si me podía cambiar la salida. La salida RNAV, básicamente lo que pasaba es que nos ponía sobre O'Hare a una altitud muy baja, entonces nos quería ver si me podía aceptar una ruta sobre el lago Michigan. Usamos mi motor, no hay problema con eso. Perdemos un motor muy raramente, vamos a perder dos motores si es que llegamos a ese caso, pero si perdemos un motor podemos todavía volar bien. Dejando 5400 pies. Delta 2570, proceed direct Rainer. Direct Rainer, Delta 2570. United 987 Heavy, climb 18-15000. 15000, United 987 Heavy.
Number 37 Echo, connect Chicago Center 120.35. Just check out with your heading. 120.35. 37 Echo, we'll check in with the heading. Okay, Center, good evening. 27 Echo, 1-1000 heading 090 assigned. Number 1737 Echo, Chicago Center, hello. The South Banat Center 3028. 3028, 37 Echo. Okay, 3028. 1737 Echo, got a fix to straighten out your radio device, ready to copy. Ready to copy, 37 Echo. 1737 Echo, Clitoric, Elwood City, Echo Whiskey Charlie, then Johnstown, Juliet, Sierra Tango, registered on change. Elwood City, Johnstown, and then en route change. First out, route change, unchanged, 37 Echo. 1737 Echo, read that correct. United 442, 12, climbing 1. Okay. Otra vez nos están cambiando en la. Yeah, 442, normal speed, climb and maintain flight level 230, clear direct taxi. Normal speed, 230, direct taxi, United 442. I'll be 4049, contact Chicago Center. Hey, Elwood City is Echo, Lima, 2647 Envoy, Whiskey. Chicago United 931 Heavy out of 11-2 for 15,000. United 931 Heavy, Chicago Center. Resume normal speed, climb and maintain flight level 230, clear direct post. Direct post, 230, normal speed, United 931. LZ. Good evening, Chicago United 987 Heavy out of 9,000 for 15,000. United 987 Heavy, Chicago Center. For now, do not exceed 290 knots. Climb and maintain flight level 230. Climb to 230, do not exceed 290 knots. United 985. Only 3685, contact Chicago Center 126.47. 2647 envoy, 3685 today. Good night, Center, for 1737 Echo. Yep, the identifier for Edward City. Yes, sir. Echo Whiskey Charlie. Echo Whiskey Charlie. Thank you very much, 37 Echo. No problem. Echo Whiskey Charlie. Ese Borno conocía, pero Edward City está. United 442, contact Chicago Center 126.47. Okay. 2647. Vamos a ajustar la mixture. Voy a poner mis lentes para ver bien. Okay, return cabrones. Evening Center, American 2689, 6.8 for 15,000. American 2689, Chicago Center, resume normal speed, leaving 11,000. Climb and maintain flight level 230. Flight level 230, normal speed out of 11, American 2689. Okay. Tercera vez nos cambian la jugada. Segunda vez, ya ni puedo contar. Directo Elwood City, Echo Whiskey Charlie. Luego para Johnstown es Julius Sierra Tango para la llegada Ponce 2 a Philadelphia. Ya tenemos todo en avión ajustado, vamos a cerrar los call flaps, temperaturas están bien. Vamos bien, tenemos buena velocidad de ground, 223 nudos. Sobre el ground, buena velocidad para este avión. Hemos todo prendido, las luces. Y pues vamos bien. Aquí nos voy a cortar el video. 1737 Echo, switch my frequency 127.55. 2755, 37 Echo. Aquí vamos a dejar el video y regresamos a empiezo a grabar todos los que han llegado. Bueno. Y ahí, sí, ahí paso aquí el video y ya nos vemos en la llegada, ¿ok? Hey, if you like it, you can certainly have it. Request RNF 35 JetBlue 1289. JetBlue 1289, Roger, you can expect that. Billy Affairs, good evening. 20 Tesla 173 Echo 5000 with Echo.
Twin Cessna 1737 Echo Philly approach, Philly altimeter 3009, expect the RNAV 6 approach, northeast Philly. 309, and expect the RNAV 6 Philly, northeast Philly, 37 Echo. GPS 1327, you can start slowing your speed now, okay. Tower 135.1. United 1488, turn left heading 120, join 9 right localizers and maintain 2000. Vamos a esperar a RNAP GPS runway 6 en Northeast Philadelphia, Papa November Echo. Es una precisión con WAS, final pressure course 060, a minimum altitude at Junior at 2000, going down to minimums of 490 with LPV. Los hechos ahorita están reportando 3600 pies. Right heading 210, just airport elevation 120 feet. 210, right, southwest. Reducir un poco aquí la potencia. UPS, correction, United 1488, you're about 8 miles from Keeley, maintain 2,000 until established and localized. Mr. Approach, climb to 2,000, direct flights and hold. Es una entrada con gota, y dos vamos a la caída, con atrás de espera. Cessna 37 Echo, proceed direct WAMCA, intercept final approach course. WAMCA, intercept the final approach course, 37 Echo. Okay. You said 6,000 for JetBlue 1289. Select approach. 1289, affirming, descend maintain 6,000. WAMCA. Load, activate. So vamos directo a WAMCA. So vamos directo a WAMCA, vamos a detect WAMCA 2000. Maintain 4000, Southwest 32. Y todo va bien. Es, ha sido un día muy largo, pero voy, yo voy bien, el avión está bien. Ahorita son las 10:38 de la noche, hora local. UPS 1121, hora de Reno es 7:38. Llevo 12 horas casi, en el, más de 12 horas que es desde que salí. Crucé todo el país. Solamente que nos falta es aterrizar. Y ya. Llegar al hotel. Descansar. Mañana no vuelo. Pasado mañana voy a empezar de regreso. Pero me gustó, buena experiencia, muy buena experiencia cruzar el país con un Cessna 310. Pero bueno, vamos a recordar, enfocarnos en la aproximación. Y 060. Southwest 32, turn left heading 180, descend maintain 3000. Left 180, down to 3000, Southwest 32. Philly, exec jet 67, 16.5 to cross Jakey at 13,000. JJ 667, Philly approach, Philly altimeter 3009er. 09, thanks. American 478, turn left heading 120, join the 9 right localizer, send maintain 2000. And the 2000, 120 to join the 9 right localizer, American 428. Twin Cessna 37 Echo, contact northeast 126.9er. 26.9er, good day. 31 Echo. Northeast Tower, good evening. Twin Cessna 1737 Echo on the RNAV runway 6 approach. Twin Cessna 1737 Echo, northeast tower, wind 010F4, runway 6, cleared to land. Clear to land, runway 6, 37 Echo. Twin Cessna 37 Echo, say parking. The Keystone Hangar, but maybe Atlantic for 37 Echo. Twin Cessna 37 Echo, roger. Backside, full rich, props full. Estamos una milla de Junior. Topa la vista. Tren abajo. Light on, two pumps on.
Three green and one in the mirror. Muzzle flap. $500 above. Esta pista, los papis están fuera de servicio, pero tenemos glide slope por el medio del WAS en Arnav. Traffic not available. Twin Cessna 37 Echo, make a 180 on the runway, exit left, taxiway Alpha, taxi via Alpha to park. All right, 180 on the runway, and we'll exit on Alpha, and then Alpha to park in 37 Echo. And Twin Cessna 37 Echo, you can remain this frequency. We'll remain on this frequency, 37 Echo, thank you. Atlantic Aviation, November 1737 Echo.
Bueno, como pudieron ver durante este video, fue una jornada muy larga. Llegué, fueron un día de 13 horas. Llegué a las 10:45 de la noche, hora local. Creo que eran 8:45, hora de Reno. Fue un día de 13 horas para mí. Entre los tres vuelos fueron entre 11 horas y 5 minutos, creo. Entre los tres vuelos. No tengo la matemática de las tres, bueno, las horas de los tres vuelos aquí, pero creo que fueron entre 11 horas y 5. Una cosa que no pudieron ver, y por la razón que nos estoy grabando esto ahorita, después de todo el viaje, fue básicamente, después de llegar a Filadelfia, fue muy estresante para mí, debido a que llegué a la hora muy tarde, 10:45, 11 de la noche. A esa hora las oficinas de mi empresa estaban cerradas, obviamente no van a estar abiertas a esa hora. La FBO, donde nosotros somos, como se dice en inglés, somos tenants, nos rentamos espacio de hangar, rampa, oficina, bla, bla, bla. Son 24 horas. Antes de aterrizar en Filadelfia, antes de despegar de Chicago, le mandé un mensaje a nuestro director de operaciones si teníamos un hangar libre para este avión que llegué, que llevé. Obviamente toda la flota, la mayoría de la flota estaba en Filadelfia esta noche, no teníamos ni un espacio hangar de nuestra parte. Entonces me pidieron que le llamara al FBO a ver si nos podían dar espacio. Llamé a aterrizar, fue muy difícil contactarnos, como pudieron ver, hice una llamada por el radio a la FBO, no me contestaron. Llamé como 3-4 veces por la radio en frecuencia, no me llamaron, tuve que llamar por teléfono. Después de 2 veces de llamar por teléfono me contestaron, muy ruralmente me dijeron que no había espacio, no fueron muy amables, que no había espacio, y colgué el teléfono. Después tenía un rental car, un coche de renta, standing by, y en la compañía que donde renté el coche, precisamente dejó mi coche en el FBO, aquí donde nosotros les rentamos espacio, hangar y todo, oficina. Y obviamente después de colgar la llamada se me ocurrió del coche, intenté de llamarles de nuevo, nunca me contestaron, fue a la puerta. Y obviamente, como no tenían tanto personal esta tarde, tan tarde esta noche, los 2-3 empleados que tenían estaban afuera trabajando en la rampa. Fue muy difícil encontrarlos, nunca los encontré. En fin, fue una noche muy estresante, varias cosas no fueron como fueron planeadas. Todo el vuelo, todo el viaje fue excelente, me gustó. Pero ya la logística después del viaje fue un poco estresante, especialmente por la hora, por llegar casi a las 11 de la noche. Aunque no debía haber sido tan estresante o tan, fuera de onda, pero bueno, así fue. Pero bueno, les estoy diciendo, estoy grabando esto ahora porque no tuve la oportunidad por tantas cosas que estuvieron pasando durante el video para explicarles, despedirme, pero fue un viaje muy, muy bueno, me gustó muchísimo. Y quédense pendientes, solamente quedan, voy a editar solo en viaje de regreso, estuvo muy interesante también. Fueron entre 2 días. No fue un solo día como fue este viaje. Este viaje en Reno Filadelfia fue un día entero, 13 horas, pero muy a gusto. Me gustó los vuelos. Y bueno, aquí les dejo el video, que ojalá que les gustó. Un poco largo, obviamente. Les quiero compartir la mayoría de mi viaje. Fue mucho editar, pero le quité muchas partes. Pero aún así llegó siendo 1 hora y 10 minutos de video, pero ojalá que les guste y quédense pendientes para el video de regreso de Filadelfia a Reno. Bueno, que estén bien y comenten o danle like a este video y déjame saber qué les gustó y también qué no les gustó y trataré de mejorarlos. Bueno, gracias.